she was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Nos encontramos con visitas por aquí por el Sauce TV, chicos del Colegio Alemán, también con la profe que nos va a contar en qué consiste justamente esta visita. Le damos la bienvenida a todos. Y bueno, ¿cómo y de qué forma es que llegaron aquí a la cooperativa? Bueno, muchas gracias, Noe, por presentarnos. Estamos con el grupo de tercer año del Colegio Alemán. Los chicos en mi materia, que es formación para la vida y el trabajo, estamos un poco trabajando el tema de empresas y especialmente el modelo de una empresa cooperativa. Entonces surgió la idea de venir a conocer, ¿sí?, de carne y hueso, cómo es una de las cooperativas que tenemos en el pueblo y que puedan recorrerla, conocer qué servicios tienen y también, bueno, qué es una cooperativa, ¿no? Así que eso nos trajo acá en esta tarde lluviosa, pero que la estamos pasando muy bien. Vamos a comenzar con algunos de ellos, que nos comenten, bueno, qué es lo que te ha parecido por acá, qué es lo que te ha gustado, qué es lo que aprendiste hasta el momento. Bueno, estuvo re bueno, qué sé yo, aprendimos un montón de cosas que pasan en el pueblo, que digamos, por así decirlo. Eso de la que nos explicaron un montón de cosas en la ambulancia, que estuvo bueno. Y no sé, cosas que pasan acá, que está bueno saberlas. Bien. Bueno, vamos a tener otra de las impresiones. ¿Qué te pareció? ¿La cooperativa ya la conocías? Silva, no conocía el concepto bien como nos lo explicaron hoy, pero me pareció interesante saberlo de personas que trabajan acá y darnos datos, porque nos dieron más datos y más información de la que nosotros no teníamos idea. Y bueno, me pareció súper importante y bueno, nada. Muy bien. Bueno, otras de las impresiones, ¿qué es lo que te pareció la cooperativa? ¿Algo que te llamó la atención o que no conocías? Me llamó bastante la atención todo sobre los empleados, de cómo trabajan y la forma de trabajar. Y nada, me pareció buena la explicación que nos dieron y todo lo que nos explicaron sobre ello. Son varios los servicios que se brindan aquí en la cooperativa. En tu caso, vamos a hablar con otros de los chicos, otros de los alumnos, un poquito más adelante, por favor. Bueno, ¿qué te pareció a vos? ¿Qué es lo que más te gustó? Bueno, todos los servicios que se brindan desde acá. Y lo que más me quedó es el tema de las ambulancias, cómo son, o sea, adentro, que nunca había estado dentro de una ambulancia, y también las cosas que tienen adentro y las cosas que tienen al alcance y lo rápido que pueden hacerlo. Bien. Y en tu caso, ¿qué es lo que te quedó de esta visita? En principio, ¿algunos de los servicios que más te gustaron o algún dato, por ejemplo? Sí, a mí también me gustó mucho lo de la ambulancia. La verdad que no sabía que íbamos a tener tanta información que tampoco conocíamos y me pareció muy interesante. Muy bien. Bien, profe, bueno, interesante esto del tema del contacto de todos los chicos, esto de tomar contacto con la realidad y cosa que también se da en los otros cursos que llevan adelante otras de las experiencias, como días atrás que conversábamos sobre el tema del hogar Albertus Magnus, por ejemplo. Sí, con cuarto año estamos con el proyecto, con el hogar Albertus Magnus, con el hogar de ancianos, los chicos felices de la experiencia, del intercambio que tienen con los ancianos que están ahí presentes. Y también, bueno, tuvimos en sexto año algunos alumnos con pasantías, así que, bueno, el intercambio con la cooperativa es muy fluido. Y aprovecho para agradecer, bueno, a Jorge, que es el que nos recibe, pero también a cada una de las personas que trabaja, que nos abren las puertas y tienen una disponibilidad 100% para todas estas actividades que para los chicos son sumamente enriquecedoras y que valoro y agradezco muchísimo que siempre estén dispuestos a recibirnos. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, gracias chicos por venir y bueno, a seguir entonces conociendo un poquito más de por dentro de cómo funciona una cooperativa en este caso, al igual que muchas de las instituciones de Villa General Belgrano. Nuevamente muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Noelia, y gracias, como te dije recién, a toda la gente de la cooperativa.